¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Elio Abraham dijo que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. Elio Abraham dijo que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. Regresiva, no solamente para la oposición radical venezolana, sino para Donald Trump. Las elecciones parlamentarias en Venezuela son el 6 de diciembre, pero las presidenciales en Estados Unidos son el 3 de noviembre. Y una de las promesas políticas es Venezuela. Elliot Abrams lo dijo. Mike Pompeo lo dijo. Comandante Almirante Clark Fowler lo dijo. Presidente Donald Trump lo dijo. Marco Rubio lo dijo. Todos lo han dicho. El presidente de Colombia y de Brasil lo han dicho. Hay que eliminar de raíz el socialismo y el comunismo de Latinoamérica y el mundo. Empecemos con Nicolás. Sí, señores, damos inicio con la noticia. Si se dieron cuenta, escuchamos hace un rato y escuchamos dos veces algo que nos llamaba la atención al principio y al final. Pero comencemos desde el principio. Lo que dice, lo que certifica, y que así lo dice el mismo Maduro Moros, el usurpador de Miraflores. Van por Maduro antes de las elecciones. Por eso tanto resguardo, por eso tantas compras de armas a Irán, que causa indignación en el pueblo venezolano, que causan molestia. ¿Por qué? Porque Venezuela se hunde como el Titanic, y perdónenme el ejemplo, se hunde como el Titanic, pero este sinvergüenza no ayuda en las balsas a nadie, solo saca y busca el propio beneficio para él y los suyos, y poderse mantener y seguir robando en el poder. Ese es el nombre correcto: usurpador, dictador, misógino de porquería que existe en Latinoamérica. Su nombre es el burro que está sentado en Miraflores, el bigote brocha, el barril sin fondo, como le quieras decir, son el cáncer de Latinoamérica. Escuchábamos que él mismo lo certifica. El presidente Donald Trump ha puesto de ejemplo infinidades de veces a Venezuela. Ha estado diciendo en su campaña que no quiere ver a Estados Unidos como Venezuela. ¿Qué es lo que le vendría si escogen a alguien como Biden? Y esto lo quiero dejar muy claro. Pero no va a ganar Biden. Va a ganar Donald Trump. Y Donald Trump, ahí viene la segunda parte. Ahí viene la parte donde escuchamos doblemente. Venezuela es la promesa. Venezuela es una promesa. Y es increíble que no solo lo digan ellos, lo dicen muchas personas. Venezuela es la promesa del mundo. Y me atrevo a decirlo, es una promesa para todos, porque de ahí vendrán grandes cosas. Venezuela es promesa. Y que no se nos olvide, Venezuela es promesa para el mundo entero. Y es la promesa que dijo, escúcheme bien, ¿qué dijo el presidente Donald Trump para liberarse y él cumplir con todo lo que debe cumplir? Para él ser presidente debe cumplir. Pero yo les digo la verdad, Venezuela será libre con la ayuda de Donald Trump o sin la ayuda de Donald Trump, con los militares que se levantaron o los militares que no se han levantado, con la ayuda de Colombia, Brasil, con la ayuda de quien sea. Venezuela debe ser libre, mi familia. Si te gusta la información, esta que fue corta, pero quiero traerla para que no olvidemos, prohibido olvidar, prohibido que olvidemos cada detalle de lo que dicen en ese audio. Y por eso lo repetí, muy importantes, dos informativos muy importantes. Comparte, multiplica, extiende, no olvides que la mejor información es con Ventana al Mundo 24 horas. Suscríbete, gracias por hacernos crecer todos los días en gran manera. Un abrazo y hasta una próxima.